Tengo que hablarles también de cómo directivos de la empresa de transporte Caribe Tours y autoridades del consulado dominicano en Haití se reúnen con autoridades judiciales de ese país para solucionar problemas que no han parado luego de la muerte de un menor en un accidente de tránsito. Recuerden, tuvimos en solo un día dos accidentes de tránsito en los que dos autobuses de la misma empresa Caribe Tours mataron a personas. Uno de ellos fue un chico haitiano, un joven haitiano en Dajabón, y desde entonces no han parado las represalias. De hecho, uno de los autobuses al entrar en Haití fue retenido de una manera violenta. Ramón Medina nos habla. Lado dominicano en Juana Méndez, Haití. Continúan las diligencias para tratar de resolver el problema generado durante un accidente de tránsito, donde un autobús de la empresa de transporte dominicano Caribe Tours, que cubre la ruta Santo Domingo-Cabo Haitiano, se vio involucrado en la muerte de un menor en ese país. Esteban Antonio Cruz, cónsul en esa localidad fronteriza, manifestó que se llevan a cabo reuniones con autoridades haitianas y directivo de la empresa de transporte, y que todo marcha de manera favorable. Y en el caso de Caribe Tour, como ustedes pueden ver, no es tan difícil. Simplemente nos reunimos con los familiares, con la parte interesada, igualmente con Caribe Tour, los reunimos ambos, con fin de llegar a un acuerdo. Pero ahí luego, el del Procurador General de la República, pues nosotros consideró que no. Y se está gestionando de que la guagua, lo más pronto posible, van a salir por la vía legal como debe ser, porque esas guaguas están detenidas por un accidente de tránsito, y esas guaguas pagan su seguro, tienen todos sus papeles al día aquí en Haití, y por eso el procurador dice que no tienen que hacer ningún tipo de transacción, simplemente los estamentos legales. El diplomático dijo además que en estos encuentros se le está buscando una salida al conflicto, donde aún permanece detenido un dominicano que había cruzado junto a otro familiar en busca de un vehículo que supuestamente le había sido robado en ese territorio. En el caso del preso, podemos informarle de que estamos a la expectativa de alguna llamada que se van a hacer, y luego él se comprometió a entregárnoslo inmediatamente. Esperamos por eso, las autoridades dominicanas tienen que dar una respuesta de algunas cosas que él requiere. Y luego él se comprometió como procurador a entregarnos a ese preso. El representante de la sede diplomática dijo que estos encuentros se realizan con autoridades judiciales de ese país y que en las próximas horas se le estará dando respuesta positiva a los afectados. Desde Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.